En el equipo. Sí, es verdad. Hay que ver. Alucino con que nosotros seamos parientes Norman Price. ¡Aleja! Mike, date prisa. Se está haciendo de noche y pronto los niños no verán lo que hacen. Ahora sí. ¡Tarán! ¡Bien! Meneo, 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 meneo. Parece que ya está, señor, y aún queda gravilla. Maravilloso, chicos. El viejo método del meneo, meneo, meneo funciona de maravilla. Tranquilos, estoy bien. Menos mal que aún queda gravilla, señor. Meneo, meneo, Eli. ¡Se acabó! Me niego, no vuelvo a jugar contigo, Norman. Ni con esa tontería de pingüino. Tú ni caso, Pingüi. Venga, se van a enterar. ¡No! ¡Norman! Pero... se acabó. Te he defendido. Les he dicho a todos que eres un super pingüino y tú vas y haces que me caiga y que quede fatal. Derek tiene razón. Eres una tontería de pingüino. ¡Oh! ¡El foco! ¡Todos fuera del hielo! ¡No puedo! Eli, tú corta la corriente. Arnold, tú échale espuma al fuego. ¡Recibido, Sam! Yo voy a por Norman. ¡Corriente cortada, Sam! Tranquilo, Norman. Voy para allá. Oh. Mira lo que has hecho. Ahora Sam el bombero no llega a cogerme. Norman, usa el pingüino para patinar hacia mí. No lo decía en serio, Pingüi. Sí que eres un super pingüino. Venga, vamos. Ahora sácame de aquí. Adelante, Norman. Tú puedes. Mira, Norman, el pingüino. ¡La tormenta va a peor! ¡Sam! ¡Cuidado! ¿Cómo vamos a las montañas? Hay demasiada nieve para ir en helicóptero. Llamaré al parque. Solo hay una cosa lo bastante potente para mover el árbol. ¿Nos van a encontrar, abuelo? Tranquilo, James. Seguro que nos rescatan pronto. Vale, Fénix. Tú puedes. Eso es, despacito. ¡Penny!
Sam, Saturno ya está listo. Y yo listo para ir a las montañas. ¡Adelante, Sam! Saturno ha detectado calor corporal justo delante de ti. ¡Cambio! Recibido, Elvis. ¡Adelante, Elvis! ¡Los he encontrado y voy a bajarlos! ¡Recibido, Sam! ¡Me llevo a Saturno! Lo siento, Sam. Debería haber mirado el tiempo antes de salir. ¡Socorro! ¡Tranquila, Mandy! ¡Ya voy a por ti! Bien, Mandy. Toma un poco de agua. Ah, gracias, Penny. Me he resbalado, pero creo que estoy bien. Estás muy abajo. ¿Tú qué dices, Penny? No puedo subirla. No hay hueco suficiente para las dos. Ah, hay que encontrar otra manera. Una brida. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando ahí abajo? ¡Oigo al jefe de Parque Steel trabajando en la carreta! Ya le estarán creciendo alas y estará colgando boca abajo. Oh, ¡pobre Murci Mandy! Mush, ¿tienes un mapa de las cuevas? Sí, aquí mismo. Estas son las montañas. Entran en la cueva por aquí. Y las viejas minas entran en la montaña por aquí. Y se acercan bastante, justo donde está atrapada Mandy. Ya está lista, gracias a dos expertos como nosotros. También necesita dos conductores. ¿Quién me acompaña? Tú eres el experto en rescates de emergencia, Norris. Bomberos han preparado, señor. Bombera Phillips preparada. Bombero McKinley preparado. Bombera Morris preparada. Ulabi 1 preparado. ¡Qué tranquilidad da! Bueno, que empiece el espectáculo. ¡Hola, Ponty Pandy! ¡Ponty Pandy! Quiero presentaros al nuevo miembro de mi grupo. ¡El Guitarra Master 2000! Hay un sitio genial donde te van a saludar. ¡El miembro
es precisamente Elvis, ¿no, papá? ¡Lo será! ¡A toda potencia, Joe! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, no! Elvis seguro que no lo haría así. ¡Papá, tienes que parar! ¡Que alguien llame a Sam el bombero! La máquina guitarrista de Mike Flood se ha descontrolado e incendiado el escenario. ¡Atención! La máquina guitarrista de Mike Flood se ha descontrolado e incendiado el escenario. Elvis, tú y Eli, Ethan, Júpiter. Benny, tú y Arnold, coged a Venus. Yo iré en Mercurio. Eli, Arnold, ponedlos a todos a salvo. Elvis, tú corta la corriente. Benny, ayúdame a controlar el incendio. ¡Vale, Sam! ¡Corriente cortada! No creo que el Guitarra Master 2000 vaya a llegar al solo. ¡Todo el mundo atrás! Sí, tenéis que estar al menos 5.5 metros más atrás para la máxima seguridad. ¡Ya está, Sam! Olvídate del fútbol, Norman. Tú ten cuidado con la... ¡Comida! ¡Oh, mamma mía! ¿Qué has hecho? Lo siento mucho. Yo limpiaré el desastre. Tú saca la pizza de pepperoni del horno y llévasela a Ben en el muelle. Sí, de acuerdo, Bella. ¡Oh, no es justo! Me voy a perder el partido por culpa de la dichosa pizza. Así es como se ataca. Y así es como se defiende. Pues aquí no tenemos nada que hacer. Lo mismo daría que nos fuéramos a casa. Y así es como se hace una chilena. ¡Mi espalda! La pizza huele un poco a humo. Yo diría que un poco demasiado. ¡Ay, no! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Wow! Oh. Hay un incendio en el parque de Ponty Pandy. ¡Hay un incendio en el parque de Ponty Pandy! Penny, atacaremos el fuego desde abajo. Elvis y Eli, que todo el mundo salga del puesto. Aire al 100%. Menos mal que todos están a salvo. Cuando hay fuego en una cuesta, es importante estar siempre por debajo de las llamas, porque el fuego y el humo suben enseguida. Sí, lo siento mucho, Sam el bombero. Y lo siento mucho, Bella. Yo solo quería ver el fútbol, pero debería haberme concentrado en las pizzas. Oh, lo entiendo, Norman. A fin de cuentas, a mí también me encanta el fútbol, como a ti. ¿En serio? ¡Sigue, Trevor! Un poco a la izquierda. ¡Muy bien! ¡Lo tienes! No es un zorro. ¿Oh, no? Es una cometa. ¿Estás bien, Trevor? Creo que sí. Es hora de llamar a Sam el bombero. No.
hemos acabado. Me enorgullece decir que Radar está feliz y sano al 100%. ¡Viva! Sigo algo confuso, Lizzie. ¿Por qué Radar ha estado raro últimamente? La verdad es que no tengo ni idea. Bien hecho, chico. Te mereces tu chocolatina favorita. ¿Qué? ¡No lo hagas, Elvis! El chocolate puede sentar muy mal a los perros. ¿Le has dado mucho chocolate últimamente? Pues, no. Sí. Igual un poco. Misterio resuelto. Trevor Evans está colgado del borde de un risco. Trevor Evans está colgado del borde de un risco. Penny, tú y yo cogeremos a Venus. Elvis, llama a Tom, el del helicóptero. ¡Muy bien, Sam! ¡A por él, chico! ¡Estoy orgulloso! ¡Aguanta, Trevor! ¡Ahí viene Sam, el bombero! Ya lo veo, chico. ¡Ay, señor! ¡Te tengo! Debes tener más cuidado, Trevor. Podrías haberte hecho mucho daño. Es verdad, Sam. Creo que se acabó el trepar árboles. Es culpa mía que estuviese subido al árbol, Trevor. Lo siento mucho. Es que teníamos que encontrar el zorro. ¿El zorro? Lo siento mucho, mamá. Se me había olvidado que era un animal salvaje porque parecía un perro. Oh. He abierto la jaula para alimentarlo y se ha escapado. ¿Te refieres a ese zorro? ¡Sí, ese! Norman y yo lo hemos buscado, pero no lo encontrábamos y... ¿Ha vuelto? Sí, él solito ha vuelto a casa. Parece que sabía cuándo le tocaba comer. Bueno, pues parece que todos contentos. Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer.